Boa tarde, Coruña, amigas e amigos. Gracias por achegarvos ata aquí para compartir unha tarde de documental e coloquio. Gracias á xenerosidade da UGT por deixarnos estas instalacións. Gracias, Álvaro, por vir a Coruña. Benvido. Espero que tiveras unha boa viaxe e desexámoste unha pracenteira estancia na cidade. Eu son Isabel Ausina e estou aquí como a presidenta da Asociación Galicia Aberta. Hoxe participamos neste foro A Coruña pola Paz e a Non Violencia como parte do equipo promotor da segunda Marcha Mundial pola Paz e a Non Violencia. A Marcha Mundial pola Paz e a Non Violencia é unha iniciativa cidadá internacional, sen fins de lucro, que pretende crear ámbitos participativos e de colaboración entre organizacións e persoas comprometidas coa sociedade na cultura da paz e a non violencia, a non discriminación de ningún tipo e a promoción da prohibición das armas nucleares. A marcha é impulsada pola organización Mundo Sen Guerras e Sen Violencia. Esta organización mundial, humanista, aberta e participativa, onde todos os seus membros son parte plena e activa na superación da violencia, trata de acadar o fin das guerras, o fin das invasións militares e a eliminación dos armamentos, sexan estes nucleares ou convencionais. Coa proxección do documental O principio do fin das armas nucleares, queremos dar comezo ao foro A Coruña pola Paz e a Non Violencia, que organiza Mundo Sen Guerras e Sen Violencia, en colaboración con Acampa, Hortas de Val de Feáns e Galicia Aberta, no marco da segunda marcha mundial pola paz e a non violencia. O foro abordará dende hoxe e ata o próximo sábado 22 de febrero diferentes tipos de violencias que vivimos na nosa sociedade. Deste xeito, o próximo luns 17 ás 19 horas, en esta mesma sede da UGT, falaremos sobre emigración e refuxo. O martes 18 ás 19 horas, na Casa Museo Casares Quiroga, abordaremos a situación da saúde, en concreto, a saúde mental nun mundo Black Mirror. O mércores 19 ás 19:30 terá lugar na sede do Museo Nacional da Ciencia e da Tecnoloxía, o MUNCI, o faladoiro sobre mulleres esquecidas na ciencia. O xoves 20, ás 18 horas, na Casa Museo Casares Quiroga, teremos unha mesa para falar da violencia institucional. O venres 21, ás 19 horas, na Casa Museo Casares Quiroga, imos tratar a violencia de xénero dende un enfoque multidisciplinar. E para rematar este primeiro foro, A Coruña pola Paz e a Non Violencia, o vindeiro sábado 22, ás 12 horas, en esta mesma sede da UGT, teremos a oportunidade de participar nun taller de mediación e resolución de conflitos a través da empatía. Ao finalizar o taller, teremos un xantar con todas as persoas que o queran. Para o xantar conxunto, precisaremos a vosa confirmación. Por eso, toda esta información poderá atopar na páxina e no Facebook da Marcha Mundial. E quen é Álvaro Orús? Pois Álvaro, tras traballar nun mundo das artes gráficas, comeza a partir do ano 2002 a producir documentais. Ten participado como director, investigador, guionista, cámara e editor en varios documentais de autoría colectiva, a maioría deles utilizados hoxe como materiais educativos. Na actualidade, combina o seu labor profesional como director de documentais co traballo voluntario na Axencia Presenza, onde publica reportaxes e documentais de contido social. Álvaro é director e co-guionista de O principio do fin das armas nucleares, o cal, dende as testemunhas de destacados activistas de varias organizacións e países,
trata os esforzos para incorporar un tratado de prohibición de armas nucleares no dereito internacional e o papel da campaña internacional para a abolición das armas nucleares, o coñecido ICAN. O documental foi mención do xurado na Acclaimed Global Film Competition e mención especial no Global Shorts. Tras a proxección do documental, teremos ocasión de falar e escoitarnos. E sen máis, pero sí quero vos pedir, antes de comenzar a ver o documental, e de darlle a palabra, por suposto, ao Álvaro, quería vos pedir un minuto de silencio para pôr de manifesto a nosa repulsa polas violencias machistas. Grazas. Damos comezo. Ten a palabra Álvaro, a proxección do documental, e despois imos falar. Álvaro, non sei se tienes alguna cosa que decir. Poca cosa que decir. Yo, sobre todo, lo que quería... antes del documental, pues a presentarme, dar la cara como responsable de esta producción y, no sé, en todo caso, decir pues que es una producción que estrenamos en mayo del año pasado y entonces durante todo este año se está mostrando en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, los de la Marcha Mundial lo están poniendo por muchos puntos del mundo, y también la campaña esta de ICAN, como reúne a más de 500 organizaciones, pues también un día lo ponen en Alaska, otro en Australia, otro en Japón. Nosotros ya no sabemos muy bien ni a dónde lleva, ¿no? Entonces, o sea, este documental ha sido hecho para apoyar esta labor de los activistas que están trabajando para que el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares pueda llevarse a cabo, ¿no? Que, por cierto, España no lo ha firmado. Entonces, nosotros aquí queremos hacer toda la labor de presión, de concienciación, hasta donde podamos llegar nosotros con nuestros medios para apoyar esta campaña, ¿no? Entonces, si queréis, podemos ver, en vez de decir más cosas, nos vemos el documental y luego pues ya conversamos de acuerdo con intereses o preguntas o lo que os parezca. El 7 de julio de 2017, 122 países votaron a favor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Algo nuevo estaba ocurriendo. We stood up to some of the most powerful, most heavily militarized countries on this planet, and did something that they were forbidding us to do. The focus changed from tools of security and stability to human beings are destroyed. Si estamos hablando de seres humanos que en su experiencia humana, en esta vida, han conocido los horrores de lo que estamos tratando de solucionar. After all, it's the people who suffer, and this has been forgotten in our debate. Yeah, no one's saying that chemical or biological weapons are okay for certain countries but not others. And now we today have a massive body of evidence that a nuclear war would simply not only not be winnable, it would likely destroy life on Earth as we know it today. Even a much more limited nuclear war, one that might involve other nuclear powers like India and Pakistan, would in fact be a threat to the entire world. The ability to, you know, kill massive amounts of people and inflict suffering and pain on civilians is not a sign of power and prestige. It's what dictators do, it's what human rights violators do, not respectable countries that want to have a good standing in the international community. Un día la era nuclear quedará en nuestra memoria como un mal sueño que surgió en un momento de temor y destrucción. We Hibakusha had been waiting for the ban for 72 years. Let this be the beginning of the end of nuclear weapons. Cuando se reunieron
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, antes de este gobierno, cuando se reunieron para tratar los presupuestos, donde se hizo la primera subida del salario mínimo, ¿os acordáis? Que era antes de este gobierno. Pues allí, Pablo Iglesias, cuando salió dio la rueda de prensa, en el minuto 3, que está en YouTube, dice, le hemos dicho al presidente que tienen que firmar, que España tiene que firmar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, y el presidente se ha comprometido, España va a firmar el Tratado de Armas Nucleares. Y hubo ese compromiso. Salió en televisión y en todos los sitios, lo que pasa es que como no es, digamos, de los temas de moda para la prensa, eso no se reprodujo. Entonces, Pedro Arrojo, que es el que sale ahí de la bufanda, el de Unidos Podemos, cuando le hicimos la entrevista, cuando estrenamos en Madrid nos explicó en qué estaba eso. Y decía que cuando ya llegaron a la hora de la verdad, se lo dieron a los servicios jurídicos, y hubo servicios jurídicos que dijeron que nuestro compromiso con la OTAN no permitía que firmáramos la prohibición. Pero luego ICANN contestó y dio una serie de argumentaciones de decir que España sí podía firmar y que además en el referéndum en que nosotros estaba la cosa de que las armas nucleares no podían pasar por España y de alguna manera estaba implícito un espíritu a la hora de integrarse en la OTAN en contra de las armas nucleares, ¿no? Y entonces los servicios jurídicos ahora están divididos. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Entonces, allí ha salido una imagen, no sé si es del Ayuntamiento de Coruña. De Coruña. Porque la lo que se está haciendo ahora es presionar a los gobiernos para que firmen, porque lo que ocurre es que los ciudadanos mayoritariamente estamos por la prohibición, pero los gobiernos es una situación difícil para ellos porque tienen presión desde la cúpula de la OTAN, o sea, desde Estados Unidos, que de una manera a veces no manifiesta y otras veces, o sea, de tapadillo o manifiestamente aconsejan a todos los miembros de la OTAN, asociados, países que están en el paraguas nuclear, como por ejemplo Japón, que es un caso sangrante, les dicen que tienen que oponerse a esto, ¿no? Dan esa recomendación. Entonces, allí es donde está la función de este documental. Que digamos, para ellos es una situación muy comprometida y la escurre del debate público, porque la gente estamos en contra. Entonces nosotros lo que queremos es sacarlo, decir que esto es una cuestión de supervivencia y que hay que hacer lo que nosotros queremos, que al final somos los que estamos en peligro y tenemos que decidir sobre estas cosas, ¿no? Entonces, ha firmado el Ayuntamiento de La Coruña, la Diputación de La Coruña, el Ayuntamiento Santiago Compostela y luego muchas ciudades, a lo mejor Francia no ha firmado que tiene armas nucleares, pero París ha firmado el llamamiento de las ciudades, Berlín ha firmado y Alemania no, Washington creo que también ha firmado, Washington ciudad, el Parlamento de California en Estados Unidos, o sea, no es que todos los estadounidenses sean malos, hay gente en Estados Unidos, hay estados completos que están por el Tratado de Prohibición, hay militares en el Pentágono, nos lo contaba Ward Wilson, ese que habla de la disuasión, que falla y todo eso, nos dijo que él ha estado en el Pentágono y que ha estado con militares en el centro de esto. Y hay militares que no están de acuerdo con las armas nucleares porque incluso desde el punto de vista militar no las ven unas armas efectivas, no las ven operativas estratégicamente. Con lo cual, pues aún tienen más pecado porque dicen nos están poniendo en riesgo a todos para una cosa que ni siquiera sirve para propósitos de dominio, es más como un valor simbólico, ¿no? Según nos explicaba esta mujer, Beatriz. Entonces en eso estamos. Ahora han ratificado 35. Cuando hicimos el documental habían ratificado menos. Tenemos que llegar a 50. A finales de este mes viene Carlos Umaña, que es el que habla en castellano, que es de Costa Rica, con Sesuco Zrulo,
con la japonesa. Vienen a Madrid, a Barcelona y a Andorra. ¿Cuándo? Entre el 24 y el 27 de febrero, o sea, dentro de dos semanas. Sí, 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 ya estamos ahí. Así y después viene Carlos Umaña con... Que vamos a intentar aprovechar que viene esta mujer para hacerlo público. O sea, nosotros lo que queremos es romper, digamos, la barrera del silencio y abrir el debate público y político y que se exprese la voluntad de la gente, ¿no? Y que haya información, porque pensamos que estas informaciones, los que, digamos, hemos estado en la lucha en los 80, de alguna manera teníamos esta información de mucho tiempo atrás, pero es un tema bastante olvidado y yo pienso, o sea, yo, la información que damos aquí es lo más honrada posible, no es catastrofismo, ni exageramos nada, ni tergiversamos para que parezca peor, ni nada de eso. O sea, hasta donde hemos llegado es lo que hay. O sea, si hay 2.000 armas en alerta permanente y están años y años y años, eso es un, así hablando claramente, eso es un peligro de la hostia. Eso puede reventar en cualquier momento. Entonces, no podemos estar 100 años más así, porque va a ser un desastre. Eso es así. Y si no, el que diga otra cosa, que lo venga y razones. El problema es que ni siquiera hay el debate de una razón contra otra. Todos estos datos que están aquí no están desmentidos. No hay otro que diga, no, eso no es tan así porque tal, porque cual. Esos datos están ahí. Y bueno, que me caliento. ¿Cómo puede participar la sociedad civil ante esta verdad? Pues allí hemos desarrollado, porque... O sea, nosotros lo que vimos en la documentación es que todos los documentales de las armas nucleares eran depresivos. Entonces tú te ves un documental y salían ahí desgracias y desgracias y desgracias, y luego el peligro aquí, el peligro allí, y dices, joder, vamos a morir todos y no podemos hacer nada. Es la conclusión. Decimos, nosotros no queremos hacer algo así. Entonces lo hemos querido enfocar. Uno, de qué es lo que podemos hacer las personas, y dos, de que se puede cambiar. Son cosas que parece que no se pueden cambiar, pero lo mismo pasó con la esclavitud, lo mismo pasó con los derechos de las mujeres, lo mismo pasó con el colonialismo. ¿Quién podía decir que el colonialismo, cuando los imperios y todo eso tenían las armas, podían imponer su ley en todo el mundo, que eso iba a ir revirtiendo y va revirtiendo? Pero para eso hay que dar los pasos. No es que un día las cosas cambien así espontáneamente, ¿no? Entonces nos dieron los entrevistados esa visión histórica, sobre todo el Lincoln Wright, que es la que llevó mucho el conseguir el consenso en la ONU, una mujer inteligentísima, en mi opinión. Y... Espera, que me estoy perdiendo. Ah, sí, y entonces le queríamos dar esa idea de que es posible y fundamentarlo. No decir es posible porque nosotros somos muy florecidos y o románticos. O sea, ¿por qué es posible? Dar unos antecedentes históricos. Tenemos los antecedentes de que las minas antipersona, que las bombas de racimo se han quitado. Y Rusia y Estados Unidos no firmaron. Se puede ver en Wikipedia. Te salen colorines todos los países que firmaron y ellos no firmaron. Pero no las fabrican y no las usan. Porque una vez que se consigue el suficiente consenso internacional, y eso queda ya como estigmatizado, ya empieza una pendiente que acaba en que desaparezcan las armas, ¿no? Y eso ha sido un poco la inspiración de esta campaña. De las cinco cosas que proponemos. Una, lo de las ciudades. Ahí pueden participar desde ciudades hasta pueblos. Entonces las ciudades firman
llamamiento a las ciudades, que decir, nosotros esta ciudad defensa a nuestros ciudadanos, le decimos al gobierno que tiene que firmar este tratado. No sé exactamente cómo está redactado, pero en esencia es eso, ¿no? Lo de los parlamentarios, eso ya es del contacto, si uno tiene contacto con el parlamentario de su zona, de su partido, lo que sea, decir, macho o mujer, hay un compromiso parlamentario y así se van uniendo los parlamentarios. Por ejemplo, en Islandia, que es un país de la OTAN, habían firmado casi la mitad de los parlamentarios. Entonces eso ya va preparando una mayoría como para que en un momento dado se pueda cambiar la situación. Esta mañana leíamos que en Bélgica, por ejemplo, votó el Parlamento y quedaron, ¿cuánto era? 74 o 65 o algo así. No, 64-57, o sea, 64 en contra y 57 a favor. De 57 a favor de que se firmara el tratado, 64 en contra. Hay que ver que Bélgica, donde está la sede de la OTAN, esa que sale la mesa gorda, y tiene armas nucleares en su territorio. Por lo tanto, toda esa población, en caso de conflicto nuclear, son objetivo prioritario. Creí entender que aquí hay 92 parlamentarios. 92. Eso lo ha movido Pedro Arrojo. Y están todos los partidos minoritarios. El PP no firmó, Ciudadanos no firmó. Y porque esto ya es de hace año y pico. Y el PSOE me dijo que hablaron con ellos. Y había mucha gente que decía, mira, yo te firmaría, pero me tengo que atener a la disciplina partido. Cuando mi partido diga, David, nuestro posicionamiento es este, yo te firmo, pero firmar por iniciativa propia no puedo. Entonces se llegó a ese límite 92, que era sumando partidos locales, más Izquierda Unida, etc. Unidas Podemos y todos estos. O sea, el PNV, Esquerra Republicana. Aquí nos firmaron concejales y diputados de Marea Atlántica, del BNG, del PSOE e incluso del PP. Aquí, cuando ha firmado el Ayuntamiento de La Coruña, ha sido con unanimidad, ¿eh? El PP votó. Dijo que era una cuestión, ¿cómo dijo? De principios básicos. No recuerdo la fórmula. Yo recuerdo que les razonamos y decíamos, oye, las bombas nucleares son bombas no diseñadas para hacer una guerra, sino para bombardear población civil. Somos las ciudades las que tenemos que encabezar la defensa, ¿no? Entonces, era un concejal de Perú-Ura que dijo, pero entendemos perfectamente y estamos completamente de acuerdo. En Santiago se abstuvieron y en la Diputación se abstuvieron, pero en Coruña no estaban a favor. Y, por ejemplo, salí ahí en Austria. Austria ha votado en contra, o sea, ha votado por la prohibición y además en un momento del proceso tomó una iniciativa política importante y era con este chico que es así, no sé, fachilla para entendernos. O sea, no se restringe solo a la izquierda. Hay gente de diferentes tendencias, el PNV creo que ha firmado. No es una cosa solo, digamos, como de los antiimperialistas de Estados Unidos. Es bastante amplio y hay mucha gente de derecha con buen juicio que entiende que esto hay que quitarlo. Y eso. Nos ibas a comentar 5 cuestiones. Ah, sí, cuestiones, es verdad. Y nos quedamos ahí. En las ciudades, los parlamentarios, no inviertas en la bomba. Ahí yo no sé, lo ideal sería hablar con especialistas, porque los bancos españoles tienen inversiones en empresas armamentísticas, pero que tengan que ver con cosas nucleares, eso yo ya no lo tengo tan claro. Lo que sí se puede ir a la página de Don Van de Boer,
y vas a España y ahí te dicen el posicionamiento cada banco. Pero ellos también se preocupan de si ellos han firmado un compromiso de esto de las armas nucleares o no lo han firmado. Entonces unos han firmado, otros no han firmado, otros han firmado parte. Entonces ahí uno se puede informar y decidir dónde pone los dineros. Y decírselo, me saco los dineros porque hacéis esto, ¿no? Entonces eso, la desinversión, tanto para esto como para otras causas, como el ecologismo, sabéis que ya hay fondos que se han quitado de las empresas de combustibles fósiles, fondos gordos. Entonces es un elemento de movilización que antes no existía, de los que nos movilizábamos los jóvenes y todo eso, no teníamos dinero, pero bueno, ahora hace una presión efectiva. Otra es difundir, por ejemplo, ahora hemos hecho unas versiones resumidas para que se puedan llevar a universidades, institutos y que todo esto, por ejemplo, los jóvenes no lo saben. Del cambio climático sí saben, pero de esto saben muy poco o muy pocas personas. ¿Y cuál es el otro? Hay las movilizaciones, como por ejemplo la marcha mundial, hacen marchas a las bases, por ejemplo en Italia, en Alemania, que también tienen armas nucleares en su territorio, seguramente porque fueron los países que perdieron la guerra mundial. Y entonces, pues también son situaciones muy difíciles, que la gente está muy en contra y sin embargo los gobiernos no tienen la valentía ya de votar por la prohibición nuclear. Esas cinco cosas. A veces hay que hacer un esfuerzo para concretar qué cosa puede hacer cada uno, pero bueno, son las vías que hemos encontrado por ahora. ¿Y la divulgación de este tipo de documentales en colegios, tanto públicos como... Nosotros ahora hemos publicado un resumen de esto de 12 minutos, que ya lo hemos puesto en abierto. Y el gordo no lo publicamos del todo porque estamos metiéndolo en festivales con la expectativa de ganar algo y poder acceder a medios de comunicación más masivos, que sería lo suyo. Entonces, pero de todas maneras, si por ejemplo un profesor nos pide la versión de 31, tenemos una de 12, una de 31, que creo yo que es más adecuada que esta para las clases, y otra de 56, que es la que hemos visto. Entonces nos la piden y nosotros le mandamos un enlace. Hace 3 semanas estuvimos en un instituto con chicos de 14 y 15 años. Y, joder, decían, hostia. Esto nosotros no lo sabíamos, pero si esto es tan peligroso como el cambio climático, no estábamos enterados. O sea, se quedaron bastante impactados, porque habían oído campanas, pero no sabían muy bien dónde, ¿no? Y claro, pues es una labor que hay que hacer, porque pienso yo que esta información tiene que llegar a todas las personas, porque son cosas que afectan a nuestras vidas, ¿no? y al futuro de ellos. Es un paso previo para la movilización. Sin la divulgación, las cosas no existen. Claro, todos estos países dicen, si aquí se lían a pepinazo, nosotros no tenemos armas nucleares, no estamos bajo ningún paraguas nuclear, pero como haya un lío, la vamos a pagar igual que todos. Porque si hay incluso... con un conflicto reducido ya crea cambios, contaminaciones que no se quedan en la frontera de los países. Eso nos afecta a todos, ¿sabes? Entonces dijeron, o sea, realmente es una cosa ilegal. O sea, si profundizas en el derecho humanitario, es ilegal. Tú no puedes tirar una bomba nuclear en un país, primero porque te cargas un montón de civiles, y luego porque eso crea una serie de problemas que afectan a todo el planeta. Entonces, es ilegal. Lo que pasa es que a ver quién le quita el cascabel al gato de decirle a los... Si Saddam Hussein decía que tenía armas químicas, le diría, le vamos a dar con todo. Pero Estados Unidos o Rusia tienen armas peligrosísimas, pero nadie puede ir allí a desmontarlas. Pero ilegal es ilegal. Y amenaza para todos es amenaza para todos.
que pasa es que a cualquier mendungui que tiene un petardo lo ponen como, como este de Corea del Norte, lo ponen como que es el peligro mundial, y sin embargo los peligros graves pues no se tratan. Ya sabéis cómo funciona esto. Me imagino que porque a mí me ha impactado mucho después por el desconocimiento, no había hecho nunca la reflexión de que un arma militar que va, el objetivo es civil, es matar a civiles. Y creo que Borrell nos hizo un argumento en contra cuando argumentaba la venta de armamentos, de bombas con un precisión no sé qué, que creo que es un contraargumento perfecto para decir eso para nada ocurre con las bombas. Yo a nivel general, como reflexión, sí que podría decir, aunque aquello es una cosa militarista, belicista y repugnante, pero de alguna manera es un argumento como para decir, bueno, si esas son válidas, esta otra que para nada tiene esa precisión ni va a matar, esa absolutamente es deplorable. O sea, hay que quitarla ya por principio básico, ¿no? Que puede ser un argumento a tener en cuenta. Así es. O sea, si tú lo piensas bien, echar una bomba en Hiroshima, Nagasaki, y matar fundamentalmente a civiles para hacer una presión, suponiendo que fuera eso, que ahora dicen que es para decir a los rusos, estamos aquí, ¿no? Claro. Pero aún suponiendo que fuera verdad la versión americana, lo hicimos para obligar a los japoneses a rendirse, eso es terrorismo. O sea, matar a civiles para doblegar al enemigo, eso es el terrorismo. Crear una conmoción que doblegue y eso es ilegal. Y eso, según los criterios de Nuremberg, no los criterios de, no sé, de la izquierda o del derecho humanitario, según los criterios de los juicios de Nuremberg con los cuales condenaron a los del ejército alemán. En fin, hay bastante, no hemos desarrollado todas las cosas, pero hay desarrollos de por qué las armas nucleares son ilegales según el derecho humanitario. O sea, hay más cosas. Entonces no tiene defensa, por donde se mire. La defensa que hay es que no es el silencio. Y eso es lo que estamos tratando de romper. Sí, con esto se suma el objetivo de presionar al gobierno español para que firme el tratado de prohibición de la nuclear. Aquí en España sería ese. Sí. Y ahora cuando venga Sesuco, otro intento de hacerlo público y de volver a reflotar el tema. O sea, digamos, buscamos con esto, con la campaña, y nosotros tratamos de apoyar la campaña, conseguir un resultado práctico. O sea, no solo la cuestión testimonial o la conciencia, digamos, a largo plazo, que también es importante, pero poder crear una mayoría y una presión como para que esto salga adelante. Saldrá adelante si somos capaces de implementar acciones pertinentes al caso, creo. Me parece que, aparte de la hoja de ruta individual que cada uno tenga, debiéramos de pensar, por ejemplo, en involucrar a todas las asociaciones que en un principio nos reunimos en el Ágora, ¿recordáis? El 2 de octubre, sí. Sería pensar en reunirlas a todas y ver de propiciar pues algo que se ha repetido cientos de veces, pero que no estaría de más. Una firma de todas las asociaciones y de gente particular que se adhiera a esta petición, no petición, sino a este, digamos, presión al gobierno. No estaría de más que, como ha aparecido en lo que acabamos de ver,
el involucrar al movimiento feminista. Y digo, porque yo creo más en las mujeres, bueno, aparte más que de que nosotros. Feministas debemos de ser todos, pero creo que es importante que tomen en sus manos, sobre todo las mujeres, también, que el día 8 se van a manifestar, el 8 de marzo, que empecemos también por ahí. No sé qué parece. A mí me parece muy bien. Estamos preparando una campaña para que municipios de Galicia también firmen la moción para instalar el gobierno. Claro, todas las instituciones. Bueno, entonces, lo que he invitado a todos los partidos hoy a la proyección del documental, pero supongo que están ya en modo electoral y complicado. Algunos tenían incluso reuniones hoy y tal. Pero bueno, lo vamos a poner en marcha, ¿no? Y bueno, el documental se ve que fueron las primeras que se movieron contra las armas nucleares. El movimiento feminista es un movimiento pacifista. Quiero decir, está incorporado en su origen, igual que es un movimiento ecologista, o sea, su ideología es clara desde su origen. No vamos a descubrir nada ahora, ni se les va a proponer nada que no llevan en su ADN. Claro. Pero bueno, yo creo que a todo hay que dar una vuelta. Creo que podríamos pensar de alguna forma una, otra y 40.000 medidas, luego perfilar y cuál sería la mejor. Porque a mí de repente se me ocurren muchas cosas, pero hay que trabajar. Hay que trabajar las ideas y después perfeccionarlas y realizarlas, ¿no? Que es siempre lo que nos cuesta más también. Pero bueno, a mí lo primero que se me ocurre es que yo quiero decirle al gobierno de España que no puede ser cómplice. Yo creo que hay que utilizar, de verdad, que a veces las palabras nos ayudan para dar fuerza, ¿no? Me gustó la similitud que lo hacías con el terrorismo. Entonces, un país que ha vivido día y meses y años de terrorismo interno, y sabemos lo que es, y todo el mundo, yo creo que hasta los jóvenes en este país, la palabra terrorismo hasta le suena, ¿no? Aunque ya llevamos unos años que parece que esto no se da más. Entonces yo creo que hay que utilizar esas palabras que se entienden a la primera.